Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, saludos para todos. Agradecerle, o sea, en principio, o sea, porque hace muy poquito, o sea, tuvimos un evento, un bingo familiar, en la cual nos fue muy, pero muy bien. Agradezco, o sea, a la gente que haya venido, participado. Hemos vendido todo, o sea, ¿no? La gente ha participado no solamente en la presencia de ellos, sino también colaborando, y eso nos está ayudando justamente a llevar nuestras obras adelante, que es justamente un salón más, los baños, o sea, y el galpón, o sea, en la parte del fondo, donde queremos terminarlo más o menos para fines de junio, ¿no? Así que, y con proyectos nuevos también, o sea, ¿no? Las obras hay que mantenerlas, como siempre, si no se vienen abajo. Estamos, o sea, próximos a celebrar la fiesta de la Virgen de Luján, que es el día 8 de mayo, así que estamos trabajando ya en la ermita también. Queremos hacer unos arreglitos ahí. Estamos ahora con los veteranos de guerra, que nos tenemos cerquita ahora también. Ellos están construyendo, entonces, bueno, digo, si ellos embellecen, nosotros también, o sea, queremos embellecer un poquito el lugar. Es un lugar muy lindo, entonces estamos con la obra también ahí, o sea, vamos a hacer un cerrar un poquito con unos ladrillitos a la vista y todo eso, así que bueno, estamos, o sea, pidiendo la colaboración de la gente también para que se pueda arreglar. Estamos comenzando ya las obras, ¿no? Y así que bueno, llevando adelante todo esto aquí en la parroquia Cristo Redentor. Como siempre, muy agradecido a toda la gente del pueblo de Iguazú, o sea, porque es una gente muy solidaria, así que Dios los bendiga a todas las familias. Me decía que el bingo que realizaron, el último bingo que realizaron, fue un éxito. Muchísima gente, es más, o sea, más que nada por eso vinimos, ¿no? Porque teníamos conocimiento de que quería hablar de este tema. Así es, sí, así quería agradecer más que nada, ¿no? Esto no es que te va a terminar con esto. Tenemos otros eventos que vamos a seguir llevándolo adelante, o sea, no tenemos programado ya con el Consejo Pastoral, que gracias a Dios tengo un consejo con gente que me ayuda mucho, así que vamos a tener locros en el mes de mayo, venta de pollo también, o sea, venta de pastelitos, venta de empanadas. Esos son los próximos meses que vamos a ir llevando cada fin de semana, que vamos a ir informándole a la gente. Bien, reitéreme, ¿cuáles son las obras que se están llevando a cabo en la parroquia? Estamos, o sea, terminando los salones, un salón más, que ya, o sea, de los que hicimos el año pasado. Los baños nuevos, que en este caso van a ser baños con ducha, porque vamos a preparar, o sea, para aquella gente que por ahí muchas veces, viste, que vienen de otros lugares, otras provincias, que nos piden, quieren conocer, o sea, las cataratas del Iguazú, pero a veces, o sea, por ahí es el lugarcito donde estar, o sea, recibirlos, escuelas, o sea, humildes, pobres, de otras provincias, que puedan venir, y bueno, acá va a haber un espacio para recibirlo ellos. La gente más humilde, o sea, de las provincias, que puedan venir, tener un lugar donde estar.